El origen del problema y el origen del bloqueo. Ahora voy a analizar lo que ha hecho Vos. Me parece un error estratégico de Vos haber pactado con PSOE y Podemos. Pero solamente porque los medios de comunicación, pues evidentemente este, este eh, enunciado ha salido en todos los medios de comunicación y es un error estratégico porque mancha la imagen corporativa de Vos. Sí, correcto. No ha debido pactar, no ha debido votar a favor de PSOE y Podemos. Independientemente de ello. La estrategia de vos correcta, desde mi, desde mi humilde punto de vista, hubiera sido la siguiente: aunque hubiera sufrido, pues, una afrenta por parte de Ciudadanos, hubiera tenido que votar a favor del PP y de Ciudadanos, y esa afrenta, pues, haberla asumido. Y no eh, correr el riesgo de que en los medios de comunicación aparezca que han votado con PSOE y Podemos. Pero eh, hay que comprender también a vos que lo están ninguneando. Por tanto, también hay que comprenderlo. En cuanto de, de, de todas formas, repito, desde mi punto de vista, un error estratégico total. Eh, Habría que analizar si sí, ha habido una descoordinación. Eh, entre la cúpula, me refiero al señor Abascal y, y el interlocutor entre la cúpula y, y los diputados de Murcia, eh, me estoy refiriendo al señor Iván Espinosa de los Monteros. Si ha habido una descoordinación o parece ser que no, eh, o si ha habido simple, o, perdón, si ha habido un eh, una frac, un fraccionamiento que parece ser que no, o si ha habido una descoordinación. En cualquier caso, repito, error estratégico de vos y pero por supuesto eh, la, la raíz del problema sí viene de macron. por supuesto lo reitero lo ratifico.